noches estoy muy emocionado porque la presentación ha sido realmente muy generosa, pero también porque estuvo aquí conmigo la señora Moya, que es la encargada del monumento que es hoy día mi antigua casa, que es un monumento a esa triste historia latinoamericana de represión brutal. Ahí tenemos una lista de muertos y prisioneros torturados, etc., en este local, con el cual tengo el vínculo de ser no solo propietario, propietario, pero sobre todo viví ahí 6 meses de asilo, que no me dejaban salir de Chile, por el gobierno chileno, hasta que pude finalmente salir. Entonces, realmente, el vínculo entre los procesos reales, la participación en estos procesos muy intensos, la vida clandestina que viví en Brasil un periodo y la lucha que hemos tenido todo el tiempo, todo eso hace con que el trabajo de reflexión teórica tenga un contenido también de vivencia bastante fuerte. Y espero que me perdone eventualmente si me apasiono por algunas cuestiones que no las veo solamente como una propiedad intelectual, personal, etc., pero también como una cuestión emocional, ¿no?, de vida nuestra. Bueno. Agradezco mucho la invitación y estar con ustedes acá, y voy a hacer un esfuerzo para ser sintético, cosa que no es exactamente mi calidad principal. Esos aquí son algunos centros que hace parte de este esfuerzo intelectual en que estamos actualmente. Yo empiezo por una caracterización del periodo que vivimos, pero no podemos dejar de ver el periodo anterior. A veces yo me remito mucho atrás, pero en ese caso, por lo menos empecemos con la crisis y la recesión que sufre la economía mundial después de un periodo de crecimiento importante a partir de 67, y que va a tener un momento muy grave en 73, con una recesión muy fuerte, y de ahí hasta el año de 93 tenemos una tendencia o a la recesión o a tasas de crecimiento muy bajas dentro de la economía mundial. Entonces, en esos años hay un elemento nuevo que va a desarrollarse en el periodo todo importante, que es el aumento brutal del déficit fiscal norteamericano. Ahora nosotros estamos asistiendo a ese déficit llegar a un nivel realmente difícil de creer que se podía llegar tan rápidamente, ¿no? Fueron los años de aumento del déficit fiscal. Es muy importante porque hasta 68, Estados Unidos tenía superávit comercial con el resto del mundo, superávit fiscal, tenía una moneda que tenía un lastre de oro y que garantizaba a los que la poseían una cantidad de oro determinada, asegurada por el gobierno americano, etc. A partir del 69 empieza ya un déficit comercial, y ya en el principio de la década de 70 ya empieza a aparecer el déficit fiscal, que está ligado muy directamente a la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el costo de la guerra de Vietnam, que es una guerra extremadamente cara para una economía que ya estaba en una situación extremadamente difícil. Esa cuestión va a ganar una dimensión más fuerte aún con
la elevación del precio del petróleo en 73, que va a ser una respuesta de las economías petroleras que ganaron una cierta, bueno, autonomía es una palabra muy fuerte, pero por lo menos una cierta capacidad de gestión de sus economías petroleras, porque se fueron nacionalizando durante los años 70 hasta los años 80, etc., las varias las empresas petroleras, sobre todo en Oriente Medio, pero también después Venezuela, etc., se va constituyendo y se constituye la OPEP. La primera vez que un grupo de empresas de estados y algunas privadas, pero ligadas a estados nacionales fuertes, del mundo del sur se unifican y empiezan a intervenir en la economía mundial de una manera concertada, con un impacto muy grande, que fue exactamente la subida del precio del petróleo en 73, que causó una problemática enorme en la economía mundial. Esto tiene que ver con el hecho de que en este periodo se produjo este fenómeno de una inflación que se combina con una recesión. La teoría económica hasta entonces identificaba, ¿no?, la inflación con crecimiento económico. Y la forma de enfrentar la inflación siempre pasaba por hacer caer el desenvolvimiento económico, el crecimiento económico sobre todo. Entonces, este fenómeno es un fenómeno que empieza a cuestionar la ciencia económica muy fuertemente, ¿no? Porque esto es uno de los principios centrales, con la curva de Phillips, era uno de los principios centrales de la teoría económica, a una corriente keynesiana, que era una corriente que defendía el crecimiento económico, el desarrollo, la importancia del Estado, pero también aceptaba que un cierto grado de crecimiento provocaba pleno empleo provocaba aumento de sueldos, entonces aumento de sueldos disminuía la tasa de ganancia y disminuía el crecimiento económico, etc. Entonces, y provocaba inflación, que se respondía con la caída del crecimiento, etc. Entonces, la ciencia económica empieza a sufrir, las ciencias sociales en su conjunto, pues está en cuestión la teoría ortodoxa, ¿no? Esto es uno de los puntos importantes para que nosotros vayamos acumulando en esta exposición que hago ahora la crisis del pensamiento económico y del pensamiento social en su conjunto, ¿no? Solamente en los años 80 que nosotros vamos a tener una rebaja de la inflación, pero a través de un mecanismo realmente muy impresionante, que es el aumento de la tasa de interés mundial a partir de Estados Unidos. Este parece un fenómeno que es muy distante de nosotros, pero es absolutamente, nosotros éramos deudores por mecanismos de deuda que nosotros habíamos estudiado. Incluso Orlando Caputo y Roberto Pizarro publicaron un libro nuestro aquí, en la década de 60, donde exactamente mostraron que el tipo de economía mundial y de posición nuestra en la economía mundial conduciría a un periodo de aumento de deuda, y nosotros íbamos a vivir un largo periodo para pagar deudas, ¿no?, que no existían, sino que fueron creadas por mecanismos mucho más de orden contable que de porque hubiéramos utilizado realmente estos recursos que aparecían como deudas nuestras, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo la inflación creció mucho en todo este periodo, hasta un año clave, que es 1994, en que empieza una recuperación de la economía mundial, y la caída de la inflación es un fenómeno muy, muy, muy impresionante. La CEPAL dice este cuadro, que nosotros ya destacamos desde esa época,
¿no? Que tenemos tasas de inflación colosal, hasta 94 y una caída brutal. Todos los gobiernos se presentaron como grandes, digamos, grandes pensadores, economistas y grandes ejecutores de política que habían terminado con la inflación. No, en Brasil nosotros tenemos un plan real. Acá también ustedes también tuvieron un periodo de caída de inflación muy importante en ese periodo, y en toda América Latina se presentaron los gobiernos del periodo como si ellos tuvieran hecho caer la inflación, con teorías muy precarias, ¿no? Intentando explicar la caída de la inflación por un mecanismo que no vale la pena que discutamos acá, porque este es otro problema que el pensamiento social económico nuestro no fue capaz de explicar fuera del contexto de un análisis más en profundidad sobre, desde un punto de vista marxista, sobre el funcionamiento de la economía mundial. Es interesante porque yo usé esto recientemente durante la campaña de Dilma. Yo hice una crítica a Fernando Henrique porque Fernando atacó a Lula muy fuertemente, una carta dirigida a Lula abierta. Lula no respondió, entonces yo respondí por él. Y llamé la atención de que Fernando exigía que se respetase el rol fundamental de haber contenido la inflación en Brasil. Y entre otras cosas yo dije esto, pero no mostré los datos, simplemente dije la carta. Y recibí cartas de emails e emails diciendo, ¿cómo usted puede decir que la inflación de todo el mundo cae al mismo tiempo? Bueno, si ustedes no saben que existe la economía mundial, es lamentable. No, es muy lamentable, pero hay que descubrir esto, porque si nosotros no descubrimos esto, nosotros no podemos entender realmente qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, este es un dato muy, muy, muy significativo, porque del periodo 94 para acá vamos a vivir una situación nueva, que vamos a hacer algunas referencias a ella. Yo llamo la atención también con estos datos, ¿no? Es claro que la inflación llegó a ser muy... en 90, hasta, aquí es donde está la caída, ¿no? Pero ya había una caída fuerte en la década de 80, pero subidas y caídas, ¿no? Ahí sí, este es un ciclo, es un periodo de casi recesivo, si podemos decir, de la economía mundial, y por lo tanto la caída en la inflación dentro de la teoría autónoma sería normal, ¿no? Pero aquí es donde tenemos esta otra caída y nosotros vemos cómo estamos, ¿no?, abajo del nivel inflacionario en todo este periodo, hasta 2005, 2007. Bueno, ahora la situación es otra y vamos a ver que sí, es un desarrollo. Eso. Y el crecimiento medio del deflator del PIB, bueno, también nada más repite estos datos, ¿no?, y vemos que... en algunas regiones Europa no había estado tan próxima de la inflación fuerte y lo estuvo exactamente en el final de la década de 90 también. Pero hubo la caída otra vez y tenemos un periodo de caída muy fuerte en la inflación, este periodo. Y es un periodo de crecimiento económico muy significativo. Es un... otro ciclo, una situación que parece nueva totalmente, pero no. Entonces, el consenso de Washington y la ortodoxia de la ciencia económica insisten en vincular las altas tasas de inflación a las altas tasas de crecimiento. Nosotros hemos vivido, porque eso parece muy técnico, pero no es. Nosotros no pudimos invertir durante todos estos años porque el FMI nos impedía de hacer inversiones. Nosotros tuvimos con nuestras economías rebajadas en su capacidad de desarrollo en una fase que los asiáticos no aceptaron esta subordinación, ¿no? Y tenemos en ese momento el gran desarrollo de China, empieza a ganar una dimensión muy fuerte y China nunca aceptó el consenso de Washington o la
las exigencias del FMI, ¿no? ¿No? Porque consiguió un superávit comercial muy grande que les permitió tener siempre un excedente financiero muy grande y no necesitar nunca de la ayuda del FMI, etc. ¿No? Nosotros también tuvimos superávit en la década de 80, pero usamos todo lo que conseguimos de superávit fiscal, todos los días que nos sobraba con el exterior para pagar el servicio de la deuda. Nosotros transferimos en la década de 80 más de 600, 700 mil millones de dólares para las economías centrales por una deuda que, yo insisto, pero tenemos que ir muy lejos aquí para mostrar que esa deuda nunca existió. Bueno, hace poco Ecuador cuestionó la deuda y lanzó títulos de 30% del valor de la deuda y nadie reclamó. Se agarraron ese título para tener alguna cosa, porque no, era totalmente falsa esa deuda. No podían comprobarla, ¿no? Argentina pasó por algo similar también. Y hizo lo mismo también, lanzó títulos, pero no tan 70% menos, pero 40, 30% menos. Bueno, entonces, ya que la cuestión de la inflación, entonces, estuvo muy fuertemente en la justificación de que nosotros no podíamos crecer, de que no había un horizonte de desarrollo económico para nosotros, en toda la región. China era uno de los países que, bueno, era el principal país que cuestionaba eso todos los años. Y tenía la gran figura que decían que era un gran economista, hasta que él mismo dijo que nunca entendió de nada de economía en su biografía, Greenspan, que era el jefe de la Banco Central Americano, Federal Reserve, todos los años preveía que venía una inflación colocada en todos los años en China, porque era imposible un desarrollo de 10% al año como estaba teniendo China. Entonces, eso iba a liquidar el desarrollo chino. Esto es una moda entre los economistas. Todos ellos quieren enseñar a los chinos qué es lo que deben hacer, porque seguramente lo que están haciendo va a conducir a una inflación colosal, van a quebrar, va a ser una cosa horrible, etc. ¿No? Ahora, yo escuché aquí un senador chileno ayer en una entrevista diciendo, bueno, que China que está en recesión. La recesión es haber caído de 7.8 para 7.3% de crecimiento anual. Y ahora ya retomó para 7.8 otra vez. Es una cosa increíble que la gente puede decir estas cosas y queda por eso mismo, ¿no? Porque se puede decir lo que se quiera, ¿no? Pero este dato aquí es muy interesante ver un cuadro de inflación entre 1990 y 2005. Y tiene un país llamado China que tiene una tasa de crecimiento de cerca de 10%, ¿no? Y una tasa de inflación casi de 0%. Es decir, es la negación total, absoluta de la curva de Phillips y de todo el pensamiento ortodoxo de la economía burguesa, le animo así porque eso me da ganas de decirlo, no que la gente dice que es muy radical decir eso, pero no creo que sea. Porque fue la burguesía que hizo eso, ¿no? Ellos son los que crearon ese pensamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de situación no creó entonces este mundo de intentos de controlar la tasa de crecimiento del mundo y al mismo tiempo un avance muy grande. En la teoría de ciclos largos, nosotros vimos ya hace muchos años previsto que en 1994 la economía mundial va a volver a crecer. Este es un problema que tenemos ahora en 2008, que también quizá pueda discutir con ustedes aquí, porque la crisis del 2008 no rompió totalmente. Este texto aquí fue escrito antes de 2008, fue escrito en 2006, 2007, ¿no?
Y aquí nosotros ya decíamos que regresó al crecimiento 2003 hasta 2007, o que hubo una crisis entre 2001 y 2002, y otra vez 2008-2009, habrá un currículum. Nosotros decimos una pequeña rebaja de crecimiento, pero no será suficiente para conseguir una situación de recesión. Ese es uno de los temas que tenemos que ver en la situación actual. De 2008 para acá, tenemos una crisis terrible. Pero la economía mundial se mantuvo una tasa de crecimiento de más de 2% en todos los años, por la presencia, evidentemente, de la economía china, de India, en parte de Brasil, que también tuvo un crecimiento importante en ese periodo, y de los países en desarrollo en general, que mantuvieron una alta tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, ustedes ven que es un nuevo tipo de crisis. Porque, en primer lugar, porque se concentra de manera muy fuerte en el centro del sistema y, en segundo lugar, tiene una compensación de crecimiento muy grande en las áreas periféricas. No. Eso, esto, para que no se piense también que parecía imposible, ya se veía en ese momento que nosotros no íbamos a sufrir la crisis de la misma forma, porque iban a poder mantener una tasa de crecimiento importante. Lo que pasa es que si nosotros miramos ahí en este momento de la crisis, 2006-2007, ya estaba claro lo que se va a constatar mucho después de la crisis. Primero, casa de crecimiento del mundo es China, ¿no? Después India, 9.3. Venezuela en este momento, 8.9. Pero la economía venezolana está muy determinada por la de petróleo, etc. Pero es Singapur, 8.6. Hong Kong, 6.9. Indonesia, 6.3. Chile, 6.7. Malasia, 5.3. Brasil, 5.4. Taiwán, 5.1. África del Sur, 5. Corea del Sur, Israel, España. Oh, por fin un país del primer mundo. Con 4%, ¿no? Y no tan primer mundo así, ¿no? Porque hay muchas dudas, ¿no? Noruega, que sí, todos aceptan que es primer mundo, ¿no? Y bueno, Austria, Suecia, Bélgica, México. México se decía que estaba entrando en el primer mundo en esa época, ¿no? Entonces, quizás por eso tiene esta tasa de crecimiento tan baja, ¿no? Alemania, 2,5, ¿no? Entonces, eso lo estábamos viendo en 2006-2007, ¿no? No es, en estos años, ahí también escrito más o menos la vez, ¿no? En los últimos años, el crecimiento de los países emergentes fue muy superior a los países de alto ingreso, produciendo un cambio importante en la correlación de fuerzas mundial, hasta ahora aprovechada con pequeña intensidad por la mayoría de los países del tercer mundo. Ese es un problema grave, que nosotros no estamos viendo la debilidad del centro y la oportunidad histórica que debíamos aprovechar. Pero no es así tan absurdo, porque en este periodo, por ejemplo, nosotros avanzamos en la integración latinoamericana de una manera muy espectacular. Exactamente en 2005-2006 se crea la UNASUR, que en 8 años ya tiene 12 consejos regionales que funcionan permanentemente con los ministros, ¿no?, de salud, de seguridad, los ministros militares, ¿no?, educación, etc. Bueno, son 12 consejos que están funcionando y que nosotros, porque piensen una cosa. América, los presidentes de América Latina nunca pudieron reunirse hasta 60 y, no, hasta 80, hasta 91, 92, cuando España y Portugal convocaron la creación de esta asociación iberoamericana. Pero España era el rey de España, ¿no? Y Portugal, ambos eran miembros de la Comunidad Europea. Estados Unidos no le gustó, dijo que no debía ser, pero no tuvo que aceptar.
porque Estados Unidos mantuvo siempre la tesis de que los países de América Latina no existen, porque no pueden estar separados, porque hacen parte del panamericanismo, son parte de América, de las Américas, y por lo tanto no tiene sentido excluir a Estados Unidos, ¿no? Esta misma, es muy interesante cuando nosotros criamos, ¿no? Nosotros latinoamericanos criamos, ahora crece la comunidad de los países de América Latina y Caribe, ¿no? El periódico Globo en Brasil dice, sale un editorial enorme, dice, mira cómo están contentos esos latinoamericanos, qué gente más extraña, están muy felices porque consiguieron ser una organización que excluye el mayor país del mundo y la mayor economía del mundo. Sí, era un contrasentido que quisiéramos reunirnos nosotros, ¿no? Entonces, pero ahora sí, ahora ya reunimos permanentemente, ya tuvimos varias reuniones, y Estados Unidos ya ni se atreve más a cuestionar, que definitivamente estamos organizados los presidentes de la República, porque hubo intermedios, sí, pero ya organizados como autónomos, ¿no? Entonces ya se veía en 2007-2008 que los países en desarrollo, ¿no? Los países en desarrollo llamados, ¿no? Mantenían una tasa de crecimiento todo este periodo y debería continuar, ¿no?, en una alta tasa de crecimiento, mientras que los países de alto ingreso caían y cayeron más aún, ¿no?, para menos, algunas veces menos de 2% hasta 0% en el periodo 2008-2009. Así que hay que extrañar un poco las personas que dicen qué cosa más imprevisible. No, no todo, no era tan imprevisible. Y eso se dice mucho, ¿no? Porque nadie supo, nadie, algunos dijeron, no estaban, digamos, en el centro del outdoor, etc. Pero estaban viendo que esos problemas existían y que se estaba configurando una nueva relación economía mundial, ¿no? Esto es muy importante porque esto nos permite pensar que el futuro no tiene que ser, no hay una determinación absoluta para que continuemos a ser países subdesarrollados, dependientes y subordinados a las potencias mundiales. El imperialismo no tiene tendencias de su desarrollo que lo llevan a caer en su capacidad de mantener la condición de imperialista, ¿no? Eso es, nosotros hemos trabajado mucho eso en el Grupo Sistema Mundial, empezando sobre todo por Manuel, que hizo un trabajo bellísimo con está haciendo, ¿no?, de la evolución del sistema mundial, donde se ve realmente que hay periodos de auge bajo dominio de potencias. Ellos no hablan mucho de España y Portugal porque es un prejuicio anglosajón, no hay caso, ¿no? Pero después tenemos Holanda, después tenemos Inglaterra y pues, finalmente Estados Unidos como hegemónicos en la economía mundial. Eso significa la caída, ¿no?, ascenso y caída. Lenin llamaba mucho la atención para lo que él presentaba como una ley, que los regímenes imperialistas tendían, ¿no?, a tener una tendencia al parasitismo, porque pasaban a vivir de excedentes sacados desde afuera y hacían bajar sus actividades económicas internas. Bueno, Portugal, España, Portugal vivía del oro brasileño casi el siglo XVII entero, parte del siglo XVIII, que iba directamente para Inglaterra. Inglaterra fue necesitado entregarlo a Portugal con lo que quería. Y no, ¿por qué vas a trabajar? ¿Por producción agrícola o qué sé yo? O manufacturero, perdón. Entonces, Portugal y España, hay estudios bellísimos, los siglos XVII, XVIII, cómo se fue destruyendo España. Fue destruyendo, porque toda la agricultura, España tenía una manufactura muy desarrollada, eso se fue agotando. Es el parasitismo. Lenin apuntaba mucho para eso el caso de Inglaterra,
que convirtió las zonas agrícolas inglesas en campos de golf, ¿no? En el siglo XIX. Como consecuencia de su condición imperialista, ya no necesitaba más producir agrícola. Los liberales ingleses ganaron la lucha porque los productos agrícolas del resto del mundo eran mucho más baratos de que la tierra, sobre todo lo que venía de los países de desarrollo, llamados hoy día de desarrollo, ¿no? Entonces, el parasitismo es una tendencia normal. La discusión sobre el parasitismo fue muy fuerte en Estados Unidos en la década de 60 y 70. Exactamente cuando se empieza la fase, al final de la década de 60, empieza la fase esa de caída de la economía mundial, ¿no? Estados Unidos ya ahí presentaba el problema de que él estaba abandonando la producción industrial. Y ahí ya incluso como una política del gran capital de Estados Unidos, las transnacionales, llevando la producción industrial para el resto de los países de influencia, sobre todo medianos o que se llamaban en la época los New Industrial Countries, los nuevos países industriales, ¿no? Ahí estaba Corea, estaba México, estaba Brasil, etc., que eran presentados como centros de industrialización importantes. ¿Por qué lo hicieron? Porque pasaron la producción industrial a los locales donde había mano de obra más barata y exportaban para Estados Unidos y Europa, que eran las zonas de gran demanda. Entonces era muy lógico una división de trabajo en ese sentido. Y esto fue una política consecuente, ¿sí? Por si nada. En 69 hay un libro muy interesante sobre el comienzo de las multinacionales, de ese tipo de empresas en el mundo. Y la gente que hizo eso, lo conocía, y americanos, entrevistaron los dirigentes de las grandes empresas. Y me contaron que en 69, reunidos con el director de la Ford, y el director del presidente de la Ford le dijo: mira, estás viendo a esta gente ahí abajo, estos en huelga y nos forzando, vamos a liquidar con ellos. Nosotros vamos a transferir nuestras empresas para el resto del mundo y vamos a liquidar con ellos. Y liquidaron. En este momento, incluso Detroit está en Valencia. Detroit fue destruida. Y existe una producción en Estados Unidos, pero en el sur de Estados Unidos, que pasó a ser también una alternativa, ¿no? Pero la mejor alternativa estaba incluso fuera de Estados Unidos en general. Entonces se preparó una nueva división internacional de trabajo, solo que ellos no contaron con una cosa llamada China, ¿no? En que la existencia de un mercado colosal interno le daba a China condiciones de convertirse en el centro industrial del mundo, como ocurrió. Y no hacerlo bajo el dominio de las multinacionales, que participaron de este proceso, es verdad, pero el control político, etcétera, económico, etcétera, está en manos del Estado chino. Y vamos a ver después las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, el crecimiento se acelera en las economías de bajo ingreso. Estos son datos que estaban hasta 2005, y el propio Banco Mundial, que nos fornecía estos datos, mostraba claramente, ¿no?, que el crecimiento de los países de ingreso bajo, ¿no?, era muchas veces mayor que el ingreso medio, un poco mayor, y los de ingreso alto, casi el doble, la tendencia. Eso es un trabajo del FMI de 2006. No sacaron las consecuencias, ni creyeron que era una tendencia permanente. Bueno, todo, ¿no? En economía, en nuestra sociedad, no hay nada permanente, pero hay cuestiones permanentes, pero no son exactamente ese tipo de tendencia. Pero es una tendencia mucho más fuerte de lo que ellos podían pensar, ¿no? Entonces,
Ahí vamos a ver que lo que pasa es que tenemos una gran exportación que hace parte de esta región, ¿no? Se va desarrollando una industria en otras zonas del mundo y Europa, Estados Unidos van a ser compradores y pasa, y Estados Unidos en particular, pasa a ser deficitario comercialmente, de una manera que ya no puede volver atrás, ¿no? Estados Unidos hoy tiene un déficit comercial permanente. Él no logra exportar y más, excepto algunos productos de punta que ellos tienen. Y son obligados a consumir, como una demanda interna muy grande, tienen que consumir del resto del mundo. Tiene una dependencia muy fuerte de la producción del resto del mundo. Él está en una condición de dominio, claro, es una condición de centro, de poder mundial. Pero es un centro de poder mundial que está cada vez más dependiente de decisiones que poco a poco van escapando de su control, ¿no? Porque una cosa es controlar una economía en que tu mundo no estás en la condición de depender totalmente de ellas y controlar entonces ya economías en que tú dependes muy fuertemente de ellas. Porque el superávit que se forma con esas exportaciones de los otros países se transforma en deuda de Estados Unidos. Es una deuda. Deuda que va creciendo. ¿No? No podemos entrar en todos los detalles de esos problemas. Pero lo que es importante ver es que el hecho de que estos países pasen a tener superávit comercial en una fase en que la cuestión de la deuda tuvo un arreglo en la final de la década de 80, comienzo de la década de 90, es una de las causas de la caída de la inflación mundial. Se va produciendo entonces un excedente en estos países que se convierte en reservas. ¿No? Este excedente es el fenómeno muy impresionante. Este es un dato muy antiguo. Tengo un dato más nuevo, ¿no? Esa es una de las explicaciones del excedente, porque en este contexto no solo Estados Unidos es un demandante muy fuerte en la economía mundial, también los europeos, pero emerge una nueva demanda en el mundo, que es la demanda china. Esa es una cosa que ya en los años 90 empezamos una discusión, ¿no? Pero nuestro pensamiento no quería pensar así. Toda vez que se hablaba, mira, China está entrando en la economía mundial, una tasa de crecimiento del 10%, esto es una gente miserable. ¿Qué importa que son 1 billón, ¿no? 1.000 millones, 1.400 millones, ¿no? Porque es una gente miserable. Pero con una tasa de crecimiento del 10%, uno dobla su economía en 5 o 6 años. Y si tú doblas en 10 años, 11 años, tú ya eres 3 veces más grande. Después, la demanda se va creciendo de una manera colosal, porque incluso en el caso chino, el crecimiento de la economía es menor que el crecimiento de la renta. Es decir, una parte grande del crecimiento se transfiere para sectores de la población importante que aumentan su demanda, ¿no? Y eso provocó este fenómeno muy impresionante de un aumento de demanda de materias primas en el mundo, de productos agrícolas, etc. El caso del petróleo es muy interesante, ¿no? En la década de 2000, ¿no? Donde vemos como muy claramente cómo ya tenemos esta tendencia, ¿no? Muy clara aquí, que va a afectar el dólar, ¿ya? Porque la moneda americana es la moneda de un país deudor, ya no es el dólar de los años 50, 60, ahora es el dólar de un país deudor. Y si nosotros vemos, ¿no? 2000, muy claramente, casi todos, en casi todos los casos, Estados Unidos tiene
esta una pérdida de valor con casi toda la economía, menos el peso mexicano, que está ahí de un lado de Estados Unidos sometido a un acuerdo de integración extremadamente desfavorable, y el yen que consigue Estados Unidos hacer caer, ¿no?, entre ese, el yen, por presiones americanas muy fuertes, pero no, también por presiones japonesas. Este es el yen, es el peso mexicano. Pero el dólar continúa siendo considerado como una moneda que domina el mundo, etc. Ahí hay una carga ahí de digamos, de memoria, ¿no? De memoria. ¿Qué pasó con la libra? ¿Qué pasó con las grandes monedas, ¿no?, mundiales? O sea, tiene, después que cae Inglaterra, ya deja de ser importante la economía mundial, va cayendo, la libra continúa siendo importante, por lo menos en la zona de influencia inglesa directa, ¿no? Entonces, obviamente la gente no quiere aceptar la idea, porque incluso para nosotros, a pesar de que nosotros hemos tenido valorizaciones ahora, sobre todo en los últimos años, ¿no?, muy, muy superiores, ¿no?, muy grandes en frente al dólar, ¿no? Entonces, es aquí donde sentimos la presencia entonces de cambios que traen nuevos agentes para la economía mundial que nosotros vamos a tener que estudiar, ¿no? Estos agentes en la economía mundial nuevos, entre ellos, claro, los estados como organizador de economía mundial. Aquí hay un punto que nosotros hemos estado confusos frente a lo que está pasando. En este caso, yo intenté discutir mucho este libro mío sobre el terror, la esperanza, auge y decadencia del neoliberalismo. Yo exactamente busco mostrar que el terror es absolutamente necesario para un tipo de economía desde arriba hacia abajo tan, y con tasas de explotación tan altas, y es la manera de imponer esta economía. El terror es una condición necesaria para el neoliberalismo. Sea directamente con estados terroristas muy abiertos, sea indirectamente usando la amenaza de que se va a pasar a ese tipo de represión brutal. Entonces, cuando nosotros pensamos en la cuestión de los derechos humanos del día y toda esa problemática, no podemos pensar fuera de estas tendencias generales de la economía mundial. Hay una fuerte tendencia, ¿no?, a garantizar por el terror. No, el terror no es necesariamente la fuerza inmediata. El terror es el efecto de la fuerza, ¿no? No se puede torturar a todas las personas de un país, ¿no? Se torturan aquellos centrales que genera el miedo y el pavor de todos nosotros, ¿no? El terror es un instrumento fundamental para imponer, ¿no?, imponer políticas. Y junto con el terror, claro, hay todo un fenómeno muy importante que es el rol ideológico, ¿no?, de transformar el terror y este nuevo régimen en algo positivo. No hay toda una ideología para decir que es positivo, ¿no? Eso históricamente sabemos, milenarmente, este uso, ¿no? Incluso la religión tuvo mucho rol, no fue el único rol de la religión, tuvo en algún momento tuvo un rol hasta de revolucionario, de reforzar luchas de pueblos enteros, etc. Pero cuando se alía a los estados, se alía fundamentalmente para asegurar ese ambiente de terror y garantizar que el estado que va a usar ese terror para, en favor de las fuerzas dominantes, las clases dominantes históricamente, ¿no? Entonces, el terror, ¿no?, es realmente un arma fundamental en todo este periodo. Por eso que cuando yo escribí, digamos, socialismo, fascismo, mucha crítica, ¿no?, puedo buscar mostrar en la década de 60 que nosotros íbamos a
formas democráticas que tenderían a ir más lejos que el cuadro puramente de la democracia burguesa, con tentativas de transformación más radicales, más profundas, que conducían a una perspectiva socialista, ¿no? Y de otro lado, una respuesta también del sistema para mantener el sistema cada vez más en base al terror. Incluso llamaba la atención que el concepto de fascismo, si bien usado históricamente, no podía ser pensado como se pensó en torno de partidos políticos, de ciertas formas ideológicas. El fascismo, según los estudios de la época, es el régimen de terror del gran capital. Es el momento en que el gran capital tiene como gran condición de necesidad del terror, ¿no? Y lo transforma en un instrumento de poder fundamental. Y esto ya entonces mostraba que la burguesía latinoamericana terminaría asociada con el gran capital internacional, porque y a través de un régimen de terror como forma de su existencia. Los hechos, para mí, han mostrado esto, ¿no? Incluso el caso chileno, ¿no? Cuando nosotros planteamos eso, ¿no? Después, ahí, cerca de 68, 69, la idea de que había una tendencia al socialismo era muy considerado muy absurdo. Claro que Cuba era una referencia socialista, etc., pero en general los movimientos que estaban poniendo Cuba eran movimientos nacional-democráticos. No pretendían llegar a un tipo de solución socialista, ¿no? Entonces tenemos una radicalización muy grande. Y de otro lado, proponer una transformación socialista. Bueno, el caso de Chile es el caso más extremo, ¿no? De repente se propone, incluso en el centro democrático más avanzado de la región, que se va a hacer una transformación socialista dentro de la democracia y de la existente, ¿no? Entonces, esta radicalización, ¿no?, es el resultado de esa tendencia, ¿no?, de que el sistema, para poder subsistir, no necesita cada vez más de la violencia, no de la violencia, del terror. La violencia puede ser usada con mayor o menor fuerza, dependiendo de la capacidad de control, incluso, sobre todo el control moral de la gente, el control por los medios de comunicación, que es un fenómeno realmente muy impresionante, ¿no?, en todos esos años, el aumento de los mecanismos de control de la opinión pública a través del sistema de comunicación moderno, contemporáneo. Entonces, todo eso hace parte. Yo tengo que saltar un poco porque no. Pero eso yo presento mostrando como en este periodo, ¿no?, contradiciendo toda la visión liberal y neoliberal de que es necesario bajos impuestos, etcétera, etcétera, para atraer el capital, nosotros vemos que exactamente algunos países que estaban atrayendo más capital en todo ese periodo son los países que tenían impuestos más altos sobre el capital. El capital no puede prescindir de la dinámica económica concreta. Él no va a un país solo porque le dan plata, pero no puede aplicar. Su país tiene que estar creciendo, tiene que estar creando condiciones de inversión. Y esas condiciones de inversión se dan no porque no impuestos sobre el capital, ¿no?, sino por efectos concretos de la dinámica económica, de la relación económica en su conjunto. Bueno, entonces yo llamo la atención para eso, para que nosotros veamos que tenemos que abandonar el tipo de explicación que se han dado en todos esos años, ¿no?, para la dinámica económica. Y en este momento, en este proceso de gran concentración económica que vivimos en los últimos 20, 30 años más, sobre todo, el elemento nuevo que surge, el agente económico nuevo que surge, extremadamente importante, es un nuevo nivel del capitalismo de Estado, que empieza a sustituir incluso
las empresas multinacionales. Es un fenómeno incluso difícil de haber sido previsto en los años 60 y 70, que se llegaría tan, se avanzaría tanto en el capitalismo del Estado, al punto de que en este momento las principales empresas del mundo son empresas estatales, o apoyadas por el Estado. Ese fenómeno que tenemos que tomar en consideración muy para pensar el futuro, para pensar la dinámica económica que está en marcha en el mundo. En ese caso, las empresas chinas son tal vez la expresión más avanzada de esto. Los chinos, la economía china está con las primeras empresas de la economía mundial y son casi todas ellas, hasta todas, empresas estatales que operan a nivel mundial. No son empresas estatales nacionales solamente, son empresas estatales que operan a nivel mundial. Ese fenómeno es totalmente nuevo, ¿no? Se desarrolla en los últimos años más aún, porque las empresas chinas empiezan a invertir en el resto del mundo en forma de holdings, no solo entonces para producir, pero también para controlar acciones de otras empresas en el mundo entero. Eso es un fenómeno se esperaba un poco que ocurriera, ¿no? Pero que está en marcha muy fuertemente. En 2007 nosotros habíamos alcanzado un nivel altísimo. En 2009, bueno, los datos mostraron otra vez. Y ahora con el crecimiento de Estados Unidos, el Economist dedicó un artículo la semana pasada muy grande para mostrar que los chinos habían perdido esta hegemonía que estaban teniendo sobre las empresas más importantes del mundo. Si usted toma, ese es un caso incluso muy impresionante, el caso de PetroChina, que tiene más de $1 trillion, ¿no? $1 billion en español, de dólares, sus acciones. Eso es una clasificación por el valor de las acciones de la empresa. En el año de 2007, ¿no? Después, en 2009 va a ser similar y ahora sí está con algunos cambios. En primer lugar, la PetroChina. En segundo lugar, la Exxon, que sí, bueno, es una empresa privada, entiendo, porque está profundamente ligada al Estado norteamericano, pero también General Electric, que es otra, que está ligada al sector militar americano, ¿no? Después viene China Mobile, Industrial Bank of China, Microsoft, otra vez en Estados Unidos, Gazprom en Rusia, que es una empresa también pública, Shell, ¿no? Que es holandesa, inglesa, ¿no? Y China Petróleo otra vez, y China Life, ¿no? Entonces, las 10 más empresas, China Life. En los años posteriores, no vamos a entrar aquí mucho en detalle en todo eso, entra la Petrobras, que continúa entre las 10 mayores, pero cayó pero entran también empresas latinoamericanas. En el caso de México, la de cemento, ¿cómo es ese? Y otras empresas de India, claro, la Tata, la empresa de mayor poder económico de China, de India, perdón, y bueno, se va, es muy interesante, bueno, no sé cómo está el tiempo, no me han dicho nada por la palabra, entonces yo tenía que hablar. ¿Ah? ¿Ah? Pasando ya, pero yo pedí también, bueno, ya, vamos a ver, aquí hay un caso, no sé si, pero nosotros tenemos que saber eso, porque si no, nosotros no vamos a entender la economía mundial, y la política mundial, y la situación social del mundo, y los agentes y fuerzas económicas fundamentales, sociales y políticas, si no entendemos este fenómeno, porque es un fenómeno muy fuerte, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, si tomamos algunos de los sectores más importantes de la economía, tecnología, ¿no? Está bien. Dell en 1996 sube a 2006. Samsung, bueno, estamos en Asia, ¿una Asia desarrollada? No, está muy bueno. Es Corea, ¿no? Ahora nadie sabe bien qué son esas empresas, ¿no? Porque
aquí hay varias capitales orientales en general, muy fuerte, ¿no? Samsung, aquí, entre las más, ¿no? Fundamental. En el sector de consultoría tenemos la Tata entre los principales, entre el sector de acero tenemos la US, ya, el POSCO, está. Después tenemos la OCOA, que es aquí de Chile, canadiense, etc. Y volvió a tener, ¿no?, influencia en el cobre, en la minería. Pero la empresa brasileña, la Vale del Río 12, está entre las mayores del mundo. Es la mayor del mundo del sector, ¿no? Esto ya pues, en Cemex, en México, también está entre como la mayor del sector, por sectores económicos. Y aquí es el caso de el sector de cervezas, de bebidas, etc. Entonces, es un fenómeno realmente nuevo que está reordenando la economía mundial de una manera muy, muy, muy impresionante. En 94, yo convoqué un seminario en Río que se llamaba La competitividad del tercer mundo. Mis amigos, todos economistas, todos, pero ¿cómo vas a hablar de competitividad del tercer mundo? El tercer mundo no compite con nada, al contrario. Ahí esa reorientación de la economía mundial empieza a crear condiciones para que se disponga de un poder nuevo en las partes del mundo que estaban totalmente subyugadas en la fase de expansión del imperialismo americano y europeo. La situación cambia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que se discute aquí. No podría entrar, ver en detalle lo que representa esa cuestión. Entonces, para hacer un resumen de todo eso, estamos frente a una situación de reestructuración de la economía mundial, en la cual las economías llamadas emergentes, ¿no?, están empezando a cumplir un rol creciente en la economía mundial, pero estas economías tienen como referencia principal, en general, un capitalismo de Estado nuevo, porque no es el capitalismo de Estado que pensamos en los años 50, 60, volcado hacia el atendimiento de necesidades internas de la demanda o eventualmente control de algunos sectores de explotación. No, es un capitalismo de Estado que empieza a moverse en un mundo globalizado, ¿no?, y empieza a organizar la economía mundial desde Estados nacionales cuya posición en esa economía mundial está en este momento incluso poco definida, porque toda esa dinámica de que está esta emergencia en la economía mundial de los países en desarrollo es una dinámica que no produjo aún una propuesta de reordenación de la economía mundial suficientemente clara, ¿no? Pero se están lanzando tesis, ¿no? Poco a poco hay tesis nuevas que se van planteando y el grupo de los 20, por ejemplo, ya articula parte de estas tesis en una confrontación ya muy directa con los 8 principales, 7 principales, antiguos principales del mundo, porque ya no lo son. Entonces, hay un momento histórico en que nuestro pensamiento tiene que adaptarse a estos cambios. Los gobiernos que han surgido en estos años son producto de esta situación nueva, de esta posibilidad que emerge de repente de tener un enfoque diferente y menos subyugado en la economía mundial, ¿no?, por la debilidad del centro. Pero esa debilidad no es absoluta, ¿no? Tenemos que tener la realidad. Es una tendencia histórica, pero es una tendencia que oscila. Hay momentos en que el centro recupera mucho su fuerza, ¿no? Pero vean bien, hay una clara tendencia de que nuestros estados puedan representar un poder nuevo de reorganización de la economía mundial.
Pero ¿qué estados son esos? Ese es nuestro gran drama. Tenemos toda una discusión hoy de la cuestión democrática, porque si el estado nuestro va a continuar a ser el estado de las minorías tan concentradoras como nosotros tenemos, ¿no? Él no va a cumplir esta función liberadora que podría cumplir, puede cumplir. Esa es la cuestión. Me echaron un poco para decir podemos, pero para poder tenemos que cambiar profundamente las estructuras económicas y políticas, sobre todo políticas nuestras, ¿no? Para que podamos construir un Estado que responda a las necesidades de la población y de nuestros pueblos, y para poder ordenar el mundo dentro de principios que no sean simplemente de dominio imperialista, pero que pueda crear ciertas condiciones para una transición mundial. Ahora, la cuestión del socialismo, por ejemplo, dejó de ser, como fue en un periodo grande, una cuestión que antes era vista como un principio mundial. Después el socialismo se asoció a proyectos nacionales, a partir de la idea de socialismo en un solo país, en el caso de la Unión Soviética. Ahora nosotros estamos en una situación en que la cuestión socialista tiene y solo puede renacer desde una perspectiva mundial. Y esto es este fenómeno nuevo que exige de nuestro pensamiento osadía, mucha, ¿no? Para que nosotros podamos construir un horizonte de transformación en el mundo que tenga por referencia estos cambios globales. Y ahí el concepto de una civilización planetaria para nosotros es muy fundamental, porque se trata de que nosotros construyamos un mundo en que la civilización no es un concepto de un grupo de países que ocupó una posición dominante en el mundo, como los europeos y los americanos, y pretendieron que sus condiciones específicas, históricas, representan el destino de la humanidad. La teoría del desarrollo, todo nuestro trabajo ha sido, ¿no?, de crear las condiciones para que la humanidad llegue a ser como Estados Unidos, como Europa, ¿no? Y entonces se construye toda una ciencia social volcada para ayudar a que nosotros lleguemos a ser como ellos. Y un momento en que el colonialismo pierde su fuerza, en que ellos están en grado de dificultad de reestructurar y mantener el control de la economía y la política mundial y militar también. Entonces, y va surgiendo una responsabilidad histórica nuestra de proponer una civilización que sea una búsqueda de la civilización, un mundo que sea realmente civilizado en el sentido de que sea capaz de representar todas las civilizaciones. Nosotros vamos para la idea de pensar a largo plazo, ¿no?, de pensar realmente milenarmente, no para negar las civilizaciones, sino para afirmar y construir un mundo que sea realmente un encuentro de todas las civilizaciones, ¿no? Desarrollar nuestra capacidad de tolerancia, nuestra capacidad de solidaridad como parte de un gran proceso de transformación del mundo, del planeta. Por eso la idea de una civilización planetaria. Pero el planeta no puede desarrollarse sin dirección. Es una discusión que tenemos con muchos compañeros. Bueno, está bien, las cosas van para algo único. Sí, pero este gran movimiento planetario, ¿no?, tiene que irse en una dirección de transformación de valores, que son valores fundamentalmente valores de solidaridad. Nosotros no vamos a construir una sociedad mundial, un planeta, una civilización planetaria basado en el mecanismo del mercado, del libre mercado, que como una especie de ente metafísico sustituye la inteligencia, la capacidad humana, la razón, ¿no? Porque la razón tiene que entregar al mercado la solución de todos los problemas.
¿no? Entonces, vamos a construir un mundo nuevo entregando a este ente metafísico, o vamos a construir un mundo a partir de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de razonamiento, de nuestra visión, capacidad de solidaridad y de poner los pueblos juntos dentro de una perspectiva de transformación profunda. ¿No? Realmente, una sociedad superior, ¿no? Entonces, estamos viviendo un gran momento, yo creo que es un gran momento, ¿no? En que podemos pensar, ¿no? Debemos pensar que nosotros tenemos tareas muy importantes para pensar este mundo nuevo, para pensar estos procesos y para no nos dejarnos engañar con las campañas y controles de opinión terribles sobre nosotros, ¿no? Y sabemos que estamos viviendo transformaciones muy radicales, muy importantes, y que tenemos que construir una ciencia social capaz de entenderlas y nos ayudar a crear las condiciones de estos cambios que estamos frente a ellos. Si no, bueno, el capitalismo tal como existe es una amenaza ecológica colosal, de destrucción del planeta, de destrucción de la vida. Y nosotros todos no encontramos vida fuera de la Tierra. Quizás sea destrucción también de la vida en el cosmos, ¿no? Sabemos, ¿no? Es decir, y nosotros como humanidad, como entes creados por esta vida, ¿no? Y vamos a nos entregar de esta forma, o vamos realmente ser capaces de producir un modo de vida nuevo, superior, ¿no? A nivel mundial, ya no podemos más pensar que vamos a tener soluciones puramente locales. Nosotros tenemos una tarea de transformación planetaria. Bueno, esperemos que seamos capaces de hacer eso y quiero decir que el Congreso de ALAS es una demostración de que hay una inquietud de juventud muy grande, se ve una participación de jóvenes muy importantes, que están liberándose de este mundo controlado por los intereses de una minoría muy poderosa y muy activa, ¿no? Y que están buscando en ser parte de una transformación que permita realmente romper definitivamente con el poder que tiene hasta ahora, ¿no? De destruir la humanidad. Bueno, muchas gracias. Thank you.